Pero depende mucho, pregúntame. Va para allá. Me encuentro con una hermosa señorita, ella es Lucero Pérez, vive actualmente en Comunidad Agraria Emanuel. Digo actualmente porque puede moverse de este país a otro lugar. Este próximo sábado 19 de octubre estaremos llevando a cabo la inauguración del proyecto de reflectores en el campo de la comunidad. También es una gran novedad para todo el municipio porque por primera vez en una comunidad como la nuestra va a haber fútbol en la parte noche. Si te das cuenta, solo en la ciudad podemos ver estadios con reflectores ya de grandes magnitudes como el Marqués de la Ensenada, pero hoy por hoy en Emanuel vamos a estar muy contentos esta noche de sábado. Y pues me contabas, Lucero, ¿quieres participar en esa noche de evento? A mí sí me gustaría cantar, a ver, por primera vez, a ver qué tal me va. ¿Me puedes recitar una parte, una canción que te guste mucho? En lo particular, no la que vas a cantar, por ejemplo, como la flor, con tanto amor, me diste tú. Se marchito, me marchó, ay Dios. Me marchó hoy, yo sé perder, pero, ay, cómo me duele. Ya te habían dicho que te pareces a Lucero, ¿de verdad? Con ese estilo que traes. Sí, muchas veces. ¿Conoces a Lucero, verdad? Sí. Es una artista, de verdad, una de las más guapas como Thalía. Y con razón tu papi te dice guapa, porque obviamente estás guapa. Guapa, entonces despídete de nuestros seguidores. Desearles lo mejor. Y pues más adelante vamos a hacer otro video, otra entrevista contigo. Despídete de la gente mexicana, de la Chapina, de los que nos escuchan en Estados Unidos o de Colombia. Para todos los que nos van a ver, que Dios los bendiga y primeramente Dios, me verán el sábado. Perfecto.